Calle 7 Internacional. 3, 2, 1, Calle 7. Arranca la competencia con los nominados. Por un lado lo vemos a Coco, el capitán del equipo rojo. Recordamos entrar 10 minutos cada equipo, subir, bajar, pasar todas estas estructuras mecánicas y traer pañoletas y transformarlas en campanadas, Melissa. La distancia y las campanadas serán primordiales el día de hoy. Así mismo, 9 minutos 35 segundos. Primeras instancias de esta primera prueba. Recordamos, hoy un caballero se va de la competencia. Vamos a ver hasta el momento, Torito, un poco más atrás, tiene que volver. Coco sacando ventaja al equipo rojo. Sale con todo para defender a No Giro y a Coco. Agradecemos a Agua Mineral Natural Ruta 63, sin sodio, calidad y pureza todo el año. Cada cupé, tu batí, pedidos al 0981-50-5020. ¿Te cuento algo, Melissa? Cuéntame usted. Una de las finales, la primera competencia de la final pasada, estaba Torito y estaba Sam. ¿Será revancha si es que llegara a perder el amarillo? ¿Cómo puede suceder? Esta noche la vemos a la capitana del equipo rojo arrancar y avanzar con todo por el otro lado del equipo amarillo. Está Camila. Camila la campeona tratando de alcanzar a Vanessa. Me impresiona la fuerza y la velocidad del equipo rojo. Salieron inyectados. 8 minutos con 37 segundos. El tiempo para. ¿Cómo sigue? Hoy el todo por el todo. El todo por el todo en esta competencia. Arrancó Calle 7 Internacional con las eliminaciones diarias. Hoy estamos despidiendo a uno de los participantes. Vamos a ver cómo le va a los chicos en esta oportunidad. Al momento Vanessa y Camila haciendo su gran esfuerzo. El rojo sale con todo. 8 minutos con 15 hasta el momento. Solo una campanada para cada uno. Exactamente. Uno para el equipo rojo, uno para el equipo amarillo. Son las 22 y 16 minutos. Vamos en vivo por Telefuturo. 15 grados la temperatura actual. Se prepara el potro esperando que le dé el pase Vanessa y por el otro lado Camila tiene que apurar para darle la posta a Sam. Si usted en su casa sintió emoción y nervios con los cambios de reglas en Calle 7, quiero contarles que eso se triplica aquí también en el estudio de Telefuturo con el público, con los participantes. Ay, 2-1 hasta el momento, 7 minutos con 37, Sam esperando, Sam está tratando de salir. Vamos a ver, va a tocar la campanada Camila, ahí está, sale Sam. ¡Epa! Tuvo un traspiecito Sam, el titán, capitán del equipo amarillo, pero con ese salto logra avanzar rápidamente. Hasta el momento se está poniendo en riesgo la estancia, la estadía de Torito y Sam. Si sigue esto así, la primera competencia será roja. Impresionante lo que estamos viendo en pantalla. Ambos competidores avanzar rápidamente en esta primera prueba que está bien complicada. Prueba en equipo. 6 minutos con 58, 2-2 ahora al momento. Ahí estamos viendo a Sam como toma otra de las pañoletas. Tiene que apurar el capitán del equipo amarillo. Sabe que hasta el momento la ventaja mucha del equipo rojo. Pero sin embargo van 2-2, ¿eh? 2 para el equipo rojo, 2 para el equipo amarillo. 6 minutos 42 segundos de competencia. 6 minutos con 38, 2-2, va a tocar la campana. Claro, sabe el potro. Se viene otra mujer, es la maquinita del equipo rojo, Sandra. Sandrita por parte del equipo rojo y va llegando. Sam, es Sam, sí, Sam el titán que quiere hacer el relevo. Va a tocar la campanada, hacer el relevo para Joelín. Ojo con esto, Joelín, una experimentada, podría darle alcance, podría cortar la distancia. Vamos a ver, Joelín sale con todo el día de hoy. Tremendo los nervios que se viven acá por parte del equipo amarillo y por parte del equipo rojo. Todos están desesperados con lo que sucede a partir de hoy en el programa. Recordamos hasta el momento, estamos viendo empate de campanadas, pero la distancia entre los equipos será fundamental. 5 minutos con 55 hasta el momento, 3-3, la ventaja la tiene el rojo. Valen, ¿sabes por qué están tan bien preparados los chicos? ¿Por qué? Porque entrenan en el gimnasio forma física todos los días. Así que muchas gracias al gym por cuidar a nuestros participantes. Sigue la competencia de verdad. Sandrita haciendo un trabajo espectacular. Joelí acortando bastante la distancia. Gran esfuerzo del equipo amarillo y sobre todo de esta chica. Consulta para Lem. Usted que tiene tanta y vasta experiencia en tantas temporadas de Calle 7, ¿cómo está viendo a ambos equipos? El rojo rápidamente salió con todo. Sandrita empezó a relentar un poco. El amarillo alcanzó con la de Joelí. Mira la distancia que tienen ahora. Vamos a ver si Randy
puede alcanzar a Castelo. Escucho otra campanada, es la del equipo amarillo. Sale Reldi, el cubano también. Otro equipo que tiene vasta experiencia y mucha agilidad. Ojo con estos dos, que los dos han estado en instancias finales. Los dos saben de la presión escénica. Los dos saben lo importante que son para sus equipos. Y hablando de importancia, qué importante es también saber manejar los nervios. Totalmente, si uno manejara los nervios podría llevar la competencia a otro nivel. Señoras y señores, 4-4. Melissa, quedan 4 minutos con 27 segundos. Exactamente, y las redes explotan también, ¿eh? ¡Mira, se da vuelta! El amarillo lo da vuelta, Reldi le está empezando a ganar. ¡Empieza a sacar distancia Castelo! Se queda Manu Castelo por el camino, un poco retrasado. Te mencionaba las redes sociales porque allí también todo arde. Arroba Calle 7, ok. Sigue la competencia, sale Jessy. ¡Ay, pero se viene Paola! Paola va a tratar de alcanzar la campeona con la debutante. ¡Qué buen duelo estamos viendo! 3 minutos con 57, 5-5, Melissa. ¡Ay, qué emocionante se pone esto! La veo competida, Paola. Me entra una tremenda emoción. Recordemos que estaba enfermita, Paola. Vuelve. Tenía al nene también en cama, ¿eh? Y ahora retomando a full la competencia. Vamos a ver, Paola obligada a empezar a cortar si quiere tener alguna esperanza para el equipo rojo. Vemos la cara de Coco. ¡Ay! Se equivoca Paola, tiene que retroceder. Saca ventaja Jessy. Gran actuación de la debutante. Exactamente. Paola aquí sancionada, como decías, por parte del equipo de jueces de Calle 7. Mientras tanto, por el equipo amarillo, la vemos ahora Jessy súper confiada. Sigue la distancia del equipo amarillo hasta el momento. Ahí lo vemos a las dos en pantalla. Se van a cruzar en las alturas. Jessy haciendo un buen espectáculo. Jessy haciendo una buena competencia. No te quiero poner nerviosa, Melissa, pero quedan 3 minutos con 5 segundos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se puso esto? Friso que nos musicaliza la noche también. ¡Cante Friso! 5 campanadas para el equipo rojo, 5 campanadas para el equipo amarillo. Mantiene buena competencia de Jessy, mantiene la distancia con Paola. Vamos a ver lo que hace el español Juan José, que se va a encontrar con el nominado Naujero. Sale el español por parte del equipo amarillo. Mientras tanto te recuerdo que aquí en Calle 7 los cuidamos a nuestros chicos, a todos los participantes, con el servicio médico Santa Bárbara. Todavía no termina la prueba, todavía no gana ni el amarillo ni el rojo. Pero si pudiéramos decir cuál fue el personaje clave del amarillo, Joelí. Alcanzó, redujo la distancia, que es lo que estamos viendo. Sigue la ventaja del amarillo, 6-6, 2 minutos con 13 segundos. Seguimos hablando del equipo amarillo, volvemos a mencionarlo a Reldi, el cubano también, que hizo una gran presentación cuando lo veíamos en competencia. Ay, puede ser. No, quiero tratando de alcanzar a Juan José de España. Japón y España, señoras y señores. Sigue la distancia del amarillo. Se empieza a preocupar. Chelo, perdón. Coco y no giro. Ay, Dios mío, qué increíble lo que sucedió esta noche con los nominados en Calle 7. Cuatro grandes participantes. Una campanada más para el equipo amarillo. Mira quién va a salir. Sale Marianita, la que se salvó el día viernes. Sale Marianita y sale la boli. Señoras y señores, el viernes se enfrentaron. Hoy vuelven a defender a sus colores. Mariana tiene seguridad, Mariana tiene cancha, es novata, pero sin embargo se la ve con mucha experiencia a la hora de actuar en cada una de las pruebas. Sigue la competencia de verdad, vemos a Mariana en la altura rápidamente pasando un pie a otro. Por el otro lado la boli. Vamos a ver, 7-7, señoras y señores. Queda 1:09. No queda nada, Melissa. Solamente quiero decirle a la gente y a todos en sus casas, que quedan 60 segundos. 60 segundos nada más, 7-7 hasta el momento. Vamos a ver qué sucede en esta primera prueba. El público se pone cada vez más nervioso. Es ahora o nunca cuando hay que apurar. Es ahora o nunca cuando hay que dejarlo todo en la cancha. Vamos a ver la boli tratando de alcanzar. ¡Ay! Se va a dar vuelta. Se va a dar vuelta esto, Melissa. Dios mío, lo que acaba de suceder con la sanción de Mariana. ¡La alcanza la boli! ¡Ay! 30 segundos restantes, señoras y señores. Recordamos, cantidad de campanadas y cantidad de distancia. Cuando ya quedan 20 segundos. 7-7 hasta el momento. Vamos a ver quién da la primera campanada. ¿Será Mariana? ¿Será la boli? ¡Fue la boli! Vamos a ver, sigue la competencia. Cuando ya quedan 10, 9, 8, 7, 6,
los últimos segundos, el equipo rojo se queda con el triunfo. Esto es...